litros de agua por segundo para el suministro del agua de la ciudad de Mazatlán. La ciudad de Mazatlán ha estado recibiendo agua de mala calidad, no tóxica, aclaro, porque hay parámetros de calidad, obviamente, que pueden ser dañinos para la salud, pero otros que a la gente pues no le molesta, no les gustan, como la salinidad. De esta manera se va a poder mantener el suministro del agua para los próximos 30 años. Aquí ven el avance es al 100%, es una obra que estamos entregando el día de hoy, señor presidente. La inversión que se hicieron por parte de federal fue 50 y 50. Aquí quisiera yo explicar qué son estos famosos proyectos S, como se clasifican, pero son de inversión. Como usted ve, es todo un tema de obra. No es, a pesar de que son subsidios por el tipo de clasificación que se tienen, realmente es para hacer infraestructura de agua potable. La planta potabilizadora de Miravalles, usted la ve aquí, es un proceso físico-químico para eliminar sólidos y trata el agua de la presa en la que estábamos, en la presa Picachos. Es un agua dulce y nos va a ayudar a no utilizar el agua de los pozos, que tiene una gran salinidad. La salinidad no nos gusta porque, aparte de que es molesto para la gente, a los que tratamos el agua nos caen gordísimos, porque yo hago siempre hago como una plática donde le digo a los niños, y de seguro ustedes también pasaron por ahí, que es casi un acto de magia, ¿no? Cuando está uno en la preparatoria y en secundaria, o en la preparatoria, o en cualquier lado, le empieza uno a echar sal a un vaso con agua y le agita. Y curiosamente, o sea, nunca, muchas veces no pensamos que es una manera de desaparecer la sal. ¿Cómo es posible que sigan ustedes viendo un sólido
que metieron en el agua y ya no lo ven, lo desaparecen. Y le siguen echando y echando y echando, y le pueden echar mucha sal, hasta un tercio de sal a un vaso con agua, y desaparece. ¿Qué es lo que hacen? Estas moléculas se agarran, o sea, el cloro de sodio se agarra de la molécula del agua, y se agarra tan fuerte que logra desaparecer. Para los que tratamos el agua, eso nos queda re gordo, porque están tan agarrados que para separarlos nos cuesta mucha energía. Por eso nos gusta más otro, es el agua superficial, que tiene partículas que uno los deja, se sedimenta y se separa. Y este es el proceso de tratamiento. El proceso de tratamiento no es hacer que se separe más rápido lo que estaba suspendido. Y es un proceso ya terminado, tuvo una inversión total de 249 millones de pesos aproximadamente, bueno, redondeado, y la mitad del recurso federal. Muchas de las cosas que hacemos con agua potable y saneamiento va 50-50, aunque siguiendo sus instrucciones, señor presidente, para comunidades pobres estamos apoyando hasta con un 100%. Pues sería todo en el parte de las pantallas. Por si no alcancé a llegar. Perdón. Preside este evento, inauguración de la planta potabilizadora Miravalles y acueducto Picachos Mazatlán, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Su señora esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. El gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Presidente, muchas gracias por este apoyo. Esta es una obra magna, magistral, no es cualquier cosa. Y son de las que no se ven, presidente, porque están enterradas. Hay 33 kilómetros de tubería especial, muy grande, abajo de la tierra. Y son las que los políticos o los gobernantes dejaron de hacer porque no se veían. Pero esto va a traer un gran sentimiento de gratitud de toda la población, porque además vemos aquí una planta potabilizadora, que es lo que complementa toda esta gran obra con toda la tecnología. Y el que venga usted ahora sí que apretar el botón y salga ya el agua y se derrame, pues eso le significa a Mazatlán su futuro, el futuro en inversión, en desarrollo, en crecimiento, pero también en empleo, que es lo más importante. Decirle que esto es una muestra, presidente. La verdad es que usted, desde que se lo planteé la primera vez, siempre vio el cómo ayudar, el entrarle de frente y de lleno para concluir esta obra. De otra manera hubiera sido muy difícil, pues porque estaba a medias. El gobierno del estado le entró con la mitad, ciertamente, pero necesitábamos todo su apoyo y obtuvimos esa gran respuesta, y es un fruto más precisamente de lo que se siembra, de trabajar en equipo, de trabajar de su mano. Es como podemos realmente avanzar más rápido, y ahí los resultados están. Esto no es rollo, ahí está el resultado, ahí están los hechos. Por eso es que nosotros caminaremos siempre de la mano con el presidente. Y más, presidente, con una gente como usted, con esa actitud, con ese corazón, con ese entusiasmo y siempre muy echado para adelante. Y viendo efectivamente las necesidades de la gente que más lo necesita, porque esta obra va a beneficiar al pueblo de Mazatlán. No solo es el nuevo desarrollo, esto implica que no le van a quitar el agua que les pertenece a ellos para llevarlo a los nuevos hoteles, edificios, condominios, departamentos que se están construyendo con un gran dinamismo en Mazatlán. Se van a acabar los tandeos, se va a acabar el que no haya agua que está sucia, que está contaminada. Entonces trae enormes, enormes beneficios. Por eso le agradecemos mucho que además haya venido, que se haya tomado ese tiempo de estar aquí. Mire, me prepararon acá unas palabras, pero yo creo que ya dije más o menos lo que había que decir, pero quiero aprovechar otra cosa. Mire, ojalá pronto, bueno,
próxima visita aquí a Sinaloa, viniera a echar a andar otra gran obra hidráulica, una planta de tratamiento que se está haciendo en Urías. Es una planta de 800 millones de pesos, apoyada también al 50% por su gobierno. Esa obra va a dar el tratamiento y la salud a cientos de miles de familias de mazatlecos, y va a acabar con algo bien importante que le pedimos ahí todo su apoyo. La planta del Crestón es la planta que está a un lado del Faro en Mazatlán. Esa planta es una contaminación, lo que genera es una peste horrorosa, los olores son tremendos, y está justamente al lado del Faro en Mazatlán, pero además donde usted tiene planteado hacer ahí cerca lo que sería la terminal de cruceros turísticos. Entonces va a ser una zona de un gran desarrollo turístico y de empleo de Mazatlán, y realmente al habilitar esta nueva planta, pues están todas las condiciones para que la planta del Crestón se cancele y se aproveche lo que tenga de ahí, de tubería, de tecnología, para mandarlo a otro lado y habilitar todo un espacio turístico para seguir desarrollando el puerto de Mazatlán. Esta gratitud, qué bueno que viene acá con su esposa, presidente, nos da mucho gusto tener a la doctora nuevamente por acá, y realmente pues con el gusto de ratificarle el que 12 de 18 archivos históricos están totalmente renovados en Sinaloa. Me hizo grabar ahí un video, nada más que al final se cortó por el anuncio de todo esto, porque pues da gusto la recuperación de la memoria, histórica de México y de Sinaloa, porque mire, estaba realmente abandonadas allá, tirados los papeles, y es una tristeza. Entonces el que la gente los tenga y los disfrute y pueda aprovecharlos en un lugar digno, decoroso, pues es extraordinario. Así es que su visita realmente pues ha sido importantísima para los sinaloenses, y nos llena de entusiasmo, porque son puras buenas noticias, tanto la presa Santa María como la presa Picachos, lo que se deriva de la presa Picachos, y sobre todo el potencial que esta misma va a generar en la otra parte del riego, pues el sur de Sinaloa va a tener ese equilibrio en el desarrollo, en el crecimiento que no tenía. De la mano son tiempos de mucha unidad y de estar todos juntos, echados para adelante. Arriba, arriba Sinaloa, y puro Sinaloa y puro México. Procedemos con el acto de inauguración de la planta potabilizadora Miravalles y pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos active el sistema de bombeo. Aparecer los datos acá. Como el agua llega desde la presa, tarda 5 minutos en llegar, en lo que platica. Va a llegar, vamos a ver. Por eso que era botón. Así. Está muy moderno ya. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Espero hacer el discurso más breve. Dicen que bueno y breve, doblemente bueno. Va a tardar 5 minutos, 3 en llegar el agua de la presa Picachos a esta planta de tratamiento que va a ayudar a limpiar de impurezas el agua y la envía ya a los tanques de almacenamiento de Mazatlán. Esta es una importante obra. Estuvimos en la presa Picacho, de donde se trae el agua. Se construyó este acueducto, esta planta de tratamiento, y con esto se aumenta el volumen, el caudal de agua para el abasto de
las personas, de los habitantes de Mazatlán. De acuerdo a la proyección, se tiene con este acueducto, con esta planta de tratamiento, agua para 20, 30 años hacia adelante, agua asegurada para la gente de Mazatlán y también para el desarrollo de Mazatlán, que es un centro turístico fundamental en nuestro país, muy importante, que como ya lo dijimos, a pesar de la pandemia, se ha recuperado pronto y está teniendo crecimiento económico, se están ya recuperando los empleos, en fin, están mejorando las cosas en Mazatlán, en Sinaloa. Toda la inversión se llevó a cabo con la participación del gobierno de Sinaloa. 50% inversión federal, 50% inversión de el gobierno de Sinaloa. Esto demuestra que si nos unimos, si conjuntamos esfuerzos, si se reúnen recursos, voluntades, si trabajamos juntos, podemos hacer mucho más por la población. Y esta es una muestra. La verdad es que con el gobernador Quirino Ordaz Coppel siempre hemos mantenido muy buena relación. Aquí, además, en Mazatlán, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez, colabora, apoya y se está trabajando desde el gobierno municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal. A mí me da muchísimo gusto, pues, venir a poner en marcha, inaugurar esta potabilizadora y decirles también a los sinaloenses, al pueblo de Mazatlán en especial, que vamos a seguir ayudando ese proyecto al que hizo mención el ciudadano gobernador Quirino Ordaz, de la planta de tratamiento de aguas negras que está en la zona turística y que puede cancelarse si se termina la obra que ya se está realizando con ese propósito de tratamiento de aguas negras. Ese programa también va a ser apoyado por la Federación y yo pienso que va a ser algo muy importante porque se mejora la situación del medio ambiente, se tratan las aguas negras y se recupera un espacio que puede ser utilizado para el desarrollo turístico y para la recreación del pueblo de Mazatlán. Nosotros vamos a apoyar. Vamos a apoyar con ese programa. Ese es un compromiso. Vamos a pedirle nada más a la doctora Blanca Jiménez que vea el proyecto y que se incluya. Yo doy la instrucción para que empecemos ya a participar, que la Federación aporte lo que le corresponde, lo mismo el gobierno municipal y el gobierno del estado, y juntos vamos a llevar a cabo esta obra y a terminarla. Muchísimas gracias a todas, a todos. Vamos a seguir la gira y vamos, creo, a ver si ya llegó el agua de la presa Picachos. Ya está llegando o por llegar, y para ver todo el proceso
de tratamiento de esta agua que va a ser consumida en Mazatlán. Muchísimas gracias a todas y a todos.